Bueno, pues damos las gracias al Señor que nos da esta oportunidad, nos da también este espacio y aunque estemos un poquito más justitos, bueno, esperamos que sepáis también entender que es un día especial y bueno, no pensábamos, no sabíamos cómo iba a responder el Señor con el día de hoy y nos alegramos de que hayáis venido, así que yo voy a ser breve, no voy a dar aquí un sermón grande, sé que hace calor, que hay incomodidad, pero sí que me gustaría compartir algo de la palabra de Dios, porque para nosotros es fundamental, nosotros nos basamos en lo que la Biblia dice, básicamente. Entonces me gustaría que entendieseis por qué hacemos estas cosas, no es algo que se nos ha ocurrido, ha venido uno que es muy inteligente y ha dicho, oye, vamos a hacer, ponemos aquí una piscinita, o nos vamos a un lago, y metemos a la gente y las mojamos así. No, es algo que está en la palabra de Dios y yo creo que forma parte de un proceso. Lo que van a hacer aquí una serie de personas, están por aquí, pues es un proceso que, como bien ha dicho Antonio, comienza en la conversión, es decir, cuando una persona reconoce que tiene una relación rota con Dios por causa de su pecado, que no puede solucionarlo de manera personal y que necesita que Cristo, que vino a morir en la cruz, pues sea el que le perdone y el que le limpie de sus pecados. Pues entonces, en ese sentido, es cuando nosotros, una persona cree y después, pues quiere seguir siendo discípulo de Jesús, y una de las ordenanzas de que Jesús estableció es ir a ser discípulo y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que guarden todas las cosas, ¿no?, que yo os he enseñado. Así que por eso hacemos esto. El agua no tiene un poder especial, el agua no limpia los pecados, no va a salir una persona con más poder después de bautizarse, nada. Es solamente una expresión. Es un símbolo, una expresión externa, visible, que manifiesta una realidad espiritual. Muerte espiritual quiere decir cuando entra, morimos ya a nuestra vieja vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de entender, y resucitamos con Cristo a una nueva vida en la que queremos ser pues como Él era. Eso es difícil, eso es imposible en esta vida, pero estamos en la línea de querer pues ser más como Jesús cada día. Así que un poco es la idea de lo que es el bautismo. Me gustaría que leyésemos un pasaje del apóstol Pablo, un gran siervo de Dios, que tuvo un proceso, no por el hecho de que fuese un apóstol, no tuvo que pasar por el mismo proceso que todas las personas. Y además fue muy interesante, y él mismo lo relata en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo fue su conversión. Y me gustaría que dejaros algunas pinceladas, no vamos a entrar en profundidad, pero solamente que veáis relatado por él cómo fue su testimonio, y por eso ellos también siguen la misma línea, ¿no? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 22, y nos encontramos, lo primero es que Pablo era un religioso intachable. Mirá, dice el capítulo 22 de Hechos, hermanos y padres, escuchad mi defensa que ahora presento ante vosotros. Cuando oyeron que se dirigía a ellos en idioma hebreo, observaron aún más silencio y él dijo, mira, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Magaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Y perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. También de ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá para que fuesen castigados. O sea, el apóstol Pablo era una persona, pero religiosa auténtica en el judaísmo. Cuando pensamos en la religión, hay algunos aspectos muy interesantes, porque la religión básicamente es un sistema de creencias, valores, algunas prácticas, contiene algunos rituales. Podríamos decir que algunos aspectos de la religión se podían identificar perfectamente con una afición deportiva, por ejemplo. Hay creencias, hay ritos, hay valores, hay un sentido de pertenencia a una comunidad. Puede ser muy religioso políticamente, puede ser muy religioso de una empresa, pero el punto es que Pablo, lo que vamos a considerar, era una persona religiosa en el judaísmo. Había sido educado en Jerusalén.
a los pies de Gamaliel, era un rabino importante en aquel momento. No sé, no podría decir una universidad que fuese importante, no voy a decir ninguna, mejor. Pero conocía bien la ley, había profundizado en ella. Era celoso de Dios, dice. Fijaos cómo era celoso de Dios, que realmente defendía a ultranza su religión, porque perseguía a los cristianos, aquellos que se estaban convirtiendo del judaísmo al Mesías, a Jesucristo, los perseguía porque se habían salido de la religión oficial. ¿Entendéis lo que es esto? Tenía un celo por Dios, sincero, pero en su ceguera estaba persiguiendo a aquellos que se salían de la religión oficial. Y de hecho pidió cartas porque ya no se conformaba con los que estaban allí cerca, sino que quería ir más lejos para atraer a todos los que se habían convertido presos también. No hacía distinción entre hombres o mujeres. Era realmente un fanático en el sentido de querer cumplir al máximo con todo, con toda la religión. Su viaje a Damasco era con ese fin, traer prisioneros a más cristianos para que fuesen castigados. Él lo cuenta varias veces, en varias veces cuenta su testimonio de cómo era él y cómo Jesús le cambió su vida. Todos somos religiosos en alguna manera. Todos. El ser humano es un ser religioso por naturaleza. Busca algo. Eso es evidencia que somos creados a imagen de Dios. Pero que busca algo que es trascendente. Busca algo que hay más allá. En cualquier tribu te puedes encontrar a algunos adorando un palo, una madera, un árbol, lo que sea. Busca el más allá. Ahora, ¿qué es lo que realmente quiere Dios de nosotros? ¿Que seamos religiosos? Vamos a seguir viendo. Porque aquí vemos que Pablo tiene un encuentro personal con Cristo. Mirad, sigue diciendo el texto en el versículo 6. Y aconteció que cuando iba de camino a Damasco para traer a nuevos prisioneros, estaba ya cerca de Damasco cuando al mediodía de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi derredor y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. ¿Cómo? ¿No estás persiguiendo a los cristianos? Pero Jesús le dice, me estás persiguiendo a mí. Tremendo, ¿no? El choque. Y los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron la voz del que me hablaba. Yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y entra a Damasco. Y allí se te dirá todo lo que se ha ordenado que haga. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré en Damasco. Jesús se le manifiesta en el camino de una manera extraordinaria, una luz potente, impresionante, que lo deja ciego. Algunos dicen que se cayó del caballo. Bueno, la verdad es que no habla de ningún caballo. Pero sí que es verdad que tuvo una luz y él quedó ciego. Fue caído, cayó a tierra. Jesús lo humilla y lo derriba de su posición. ¿Sabéis? Solo podremos acudir a Jesús y encontrar salvación en Cristo cuando somos derribados de nuestra posición, cuando somos derribados de nuestros criterios, de nuestros pensamientos, de nuestra cosmovisión, de lo que pensamos que es lo mejor, lo correcto. Para acercarse a Jesús hay que ir sencillamente tal como somos, sin ninguna máscara, sin ninguna imagen, sin ninguna cosa que tengamos que mantener para presentarnos en esta sociedad. Tal como somos, Él nos ve en el interior de nuestros corazones. Así es el Evangelio de la Gracia. Coloca a todas las personas en el lugar que le corresponde. Y la Biblia dice que todos, sin excepción, estamos muertos en delitos y pecados. ¿Sabéis lo que significa eso? Que espiritualmente estamos rotos, está rota la relación que tenemos con Dios. No podemos tener acceso a Dios porque Adán y Eva, los primeros creados, los primeros padres, desobedecieron y a partir de ahí todos nosotros nacemos con una naturaleza caída, una naturaleza que nos impulsa a hacer el mal. Y no hay nada bueno que podamos hacer para solucionar esto. Nadie puede salvarse por sí mismo. Para salir de la muerte espiritual solamente lo podemos hacer creyendo, poniendo fe en Cristo.
asociándonos con su muerte y su resurrección y recibiendo de él la vida. Y eso lo dice en muchos pasajes que no quiero citar, pero Efesios 2, capítulo 1, o sea, capítulo 2, versículo 1 al 9, o podéis leer también en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 5, y otros muchos textos que declaran que el ser humano está caído, imposibilitado, y que solamente puede salir de esa situación creyendo en Jesús. Y el Señor se le presenta, y Pablo conocía que estaba en la presencia de Dios, porque dice, ¿quién eres, Señor? Pablo ya está identificando, esto no es normal, aquí ha pasado algo extraordinario. Y el que hablaba con Pablo era Jesús de Nazaret. Es el único, no hay otro mediador entre el cielo y la tierra en el que podamos ser salvos que Jesucristo. Ninguna religión te va a salvar. Ningún sistema de pensamiento o filosofía te puede dar la salvación del alma. Solamente Jesús de Nazaret, el que vino siendo Dios, haciéndose hombre y muriendo en una cruz. Y el mensaje fue entendido por Pablo. Y dice que ahí hay una transformación. ¿Qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? ¿Qué puedo yo hacer ante esta revelación de tu gracia? Ahora es Pablo quien pregunta. ¿Qué debe hacer? Ya no es el que controla su vida, sino el que se pone a las órdenes de Jesús. ¿Veis cómo hay un cambio? Es un cambio espiritual, ¿eh? Esto no se puede hacer por medio de nosotros mismos de muchas maneras. Esto tiene que ser un cambio que hace el Espíritu Santo cuando cedemos, cuando nos dejamos tocar por Él, ¿no? Y rendimos nuestra vida. El verdadero creyente reconoce el señorío de Cristo. El verdadero creyente se somete a la voluntad del Señor. Ahí voy pasando porque ahí está. Ahora, ¿cuál es la comisión divina? Mirad, versículo 12. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso, según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí. Y poniéndose a mi lado me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante alcé los ojos y lo miré. Así de sencillo. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo, hablando de Jesús, y oigas su palabra o palabras de su boca, porque testigo suyo serás a todos los hombres a los que has visto, de lo que has visto y oído. Ahora Pablo se va a dedicar a compartir la palabra de Dios. Aquel que era un perseguidor es tocado en su corazón por Cristo y ahora él se encarga de comunicar a la gente, a todos, cómo Dios había cambiado su vida, qué es lo que había pasado en su corazón. Es un cambio tremendo porque es un hombre con una mentalidad religiosa y el judaísmo es una religión muy fuerte, muy fuerte. Hubo muchos problemas en el siglo I que tuvieron que solucionarse porque había las tradiciones, todos los rituales y todas las cosas, aún los cristianos querían seguir manteniéndolo porque no se sentían seguros delante de Dios. Y el apóstol Pablo mismo tuvo que decir y tuvo que enseñar en el primer siglo cómo el cristiano que está bajo la gracia de Dios no necesita la ley para su salvación, ¿no? Pero él tuvo un cambio impresionante. Pero me quisiera ir al versículo 16 porque ahí habla de su bautismo. Mirá, ¿veis? Es algo natural. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate a tus pecados invocando su nombre. Allí se bautiza. ¿Ha creído? Hay un bautismo. No se bautiza. El bautismo cristiano es un bautismo de creyente. Es un bautismo que bautiza, que expresa lo que hay en la realidad del corazón de alguien que ha creído. No te bautizas para ser creyente, ni para que puedas creer, ni para que puedas pertenecer a. Te bautizas porque tú ya perteneces a Cristo en primer lugar. Y en el bautismo del Espíritu Santo que viene en 1 Corintios 12, 13, estás insertado en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia universal, la iglesia de Cristo. Y además su expresión local, que somos nosotros, ¿no?
Y esto es una expresión externa de esas realidades espirituales, ¿no? Pero ¿sabéis lo que ocurre después? Bueno, dice aquí, cuando habla de que tiene que confesar sus pecados, ¿cómo? Dice, bautízate y lava tus pecados, ¿cómo? Invocando su nombre. Es la única manera de ser salvo, invocando el nombre de Jesús. Lo dice ahí en el libro de Romanos también, cuando Pablo escribe ahí, ¿no? Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Sabes? Es el único requisito. Creer. Creer en Cristo. Creer en Cristo. Después, ¿qué pasa? Que ya no tenemos que hacer nada bien. No hay que hacer buenas obras. Claro que sí. La verdadera fe implica que vas a vivir una vida coherente con lo que crees. Pero no para salvarte, sino porque eres salvo. Porque quieres agradar a Dios. Porque ya la ley no es un impedimento que te esclaviza, sino una guía para que puedas hacer la voluntad de Dios. Así que ahí está el bautismo de Pablo. Pero ¿sabéis qué? Versículo 22, tuvo oposición. Tuvo oposición Pablo. Ya aquellos que eran del judaísmo dijeron, oh, tú te has salido de aquí, ahí acabar contigo. Curioso, lo que él hacía, ahora se lo van a hacer a él. Ahora Pablo, de ser un perseguidor, va a pasar a ser un perseguido. Los que oyeron hasta que dijo esto, entonces, dice que quita de la tierra a ese individuo, no se le debe permitir que viva. Versículo 23, como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire, el comandante romano ordenó que lo llevaran al cuartel diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón por qué gritaban contra él de aquella manera. Cuando oyeron hablar de que el evangelio era para todas las personas y no solo para los judíos, que el evangelio no es algo exclusivo de una religión, el evangelio de Jesucristo es para todas las personas y eso no viene solo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se habla ya de un Dios que tiene un corazón para todas las naciones de la tierra y para todo el mundo. Manifestaron ira, arrojaron sus túnicas, porque la persecución y el sufrimiento por Cristo es algo que va unido. Cuando uno cree en Jesús, puede que tengas muchos problemas. Es verdad, ya lo dijo Jesús. El que quiera seguirme va a tener muchos problemas, no le va a hacer la vida mucho más fácil. Puedes tener problemas familiares, problemas en tus trabajos, porque quieres seguir simplemente a Jesús. Pero tenemos que estar dispuestos. El creyente que siga a Jesús tiene que estar dispuesto. Hoy sigue habiendo persecución. Sabéis que hay muchos miles de cristianos que mueren en países que son contrarios al cristianismo. Ahí mueren. Quemados, apedreados. Están muriendo ahora cristianos por ser creyentes, por decir que creen en Jesucristo. Estas personas, los hermanos, que van ahora a pasar al bautismo, entienden el Evangelio. Han creído en Cristo. Han recibido un cambio de mentalidad, un cambio de vida que solo produce el Espíritu Santo. Conocen a Jesús de una manera personal. Lo que Cristo quiere no es una religión. Lo que Jesús quiere es una relación personal con cada uno. No viene a salvar a la gente así, por familia, por grupo, por nacionalidades. Salva a las personas de una en una. Y eso se ve en los evangelios, pues, en un montón de ejemplos. Lo han hecho, han creído en Cristo. Y ahora, de manera pública, delante de todos vosotros, ellos van a testificar que han creído en Jesús, que su vida vieja pasó, que son nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y que quieren pues seguir siendo discípulos de Cristo hasta que Él venga por nosotros, por su iglesia o Él nos lleve, ¿no? Así que espero que realmente también estas palabras te puedan hacer pensar y que el Espíritu Santo pueda tocar tu corazón. Y si realmente estás en esta situación de que Dios te está hablando, de que tienes duda, tienes incertidumbre, de que realmente sí, pero no, si tienes cuestiones, habla con nosotros. Estamos dispuestos a aclarar tus dudas. Pero es importante que sepas
que la única manera, el único camino al cielo es Cristo, no hay otro. Y que Él sigue dando la oportunidad hoy día. Tienes la oportunidad de creer en Jesús y tener la salvación de tu alma. Que Él te bendiga. Padre, te doy gracias por este tiempo, por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque se ha predicado tu palabra. Y tú sigues salvando personas, sigues cambiando mentalidades, Señor. Sigue como lo hiciste conmigo, como lo has hecho con muchos, Señor. Como lo hiciste con Pablo y otros muchísimos que hay en la Escritura revelado para nuestro conocimiento. Gracias por la obra del Espíritu Santo, la obra de Cristo en la cruz, que nos da la salvación, la vida eterna, por esa gracia maravillosa, Señor, que va más allá de las obras. La única obra que tú aceptas es la obra de tu Hijo en la cruz. Gracias por los hermanos y hermanas que van a dar ahora este testimonio público. Esperamos que también tú los bendigas y a sus familias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por esas palabras del apóstol Pablo, quien creyó en nuestro Señor Jesús y cambió radicalmente su vida. Ahora, sin más preámbulos, vamos a pasar al acto central del día de hoy, que son los bautismos de aquellas personas que quieren dar ese testimonio de fe en su vida. Así que llamamos de los seis al primero de ellos, a Moisés, por favor, vete acercando. Igualmente Antonio, para que se introduzca aquí en el remojador. Y la persona, por favor, que vaya a hacer la oración por Moisés, que también se acerque por aquí donde está el micrófono, si es tan amable. Tengo 16 años, acabo de terminar secundaria y voy a empezar un grado medio. Me llamo Moisés, tengo 16 años, acabo de terminar secundaria y voy a empezar un grado medio de construcción aeronáutica. Me gusta jugar al pádel y hacer entrenamientos de contacto físico. Yo conocí a Dios, vamos, y mis padres son cristianos, entonces nací en un entorno cristiano y poco a poco lo he ido conociendo hasta que he decidido dar el paso. Lo que más me sorprende de Jesús es cómo nos ama a cada uno de nosotros tal y como somos. He decidido bautizarme porque pedí perdón por mis pecados y hace un tiempo, entonces, pues he dado el paso. Mi versículo favorito es Gálatas 5:14, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Señor, queremos darte las gracias, Padre, por cada uno de los que van a bajar a las aguas. Padre, gracias porque demuestran ante todo lo que tú has hecho en sus corazones, y queremos pedirte especialmente por Moisés, Señor, porque tú sigas, Señor, bendiciéndolo en cada uno de sus caminos, de sus decisiones, conforme a tu voluntad, Padre, y que tus principios, los principios que hay en tu palabra, Señor, sean su guía, Padre. Gracias por su vida y por su decisión y por esta muestra de lo que tú has hecho en su corazón. Muchas gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Moisés, creído de todo corazón que Jesús de Nazaret es el Mesías y el Hijo de Dios, ¿has reconocido al Señor Jesús como tu Señor y Salvador personal? Pues en base a esa profesión de fe, yo te voy a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yeah.
bien, pasamos al segundo voluntario. Guillermo, adelante. La persona que vaya a hacer la oración por él, por favor, que también se adelante y se ponga junto por aquí conmigo. Pues me llamo Guillermo y acabo de acabar segundo bachillerato y pues ahora que he entrado a la universidad y quiero estudiar finanzas de contabilidad. Y cuando tengo algo de tiempo libre, pues me gusta quedar con mis amigos o a lo mejor ver alguna serie, alguna película y pues quedar también con mi familia. Yo a Jesucristo lo conocí pues por mi familia, que vengo de una familia cristiana, tanto mis padres como mis abuelos. Y pues a partir de ellos pues ya lo conocí, que era algo más personal mío de conocer a Dios que tanto por mis padres. Lo que más me sorprende a mí de la persona de Jesús es que da igual quién seas y qué magnitud de pecado hagas, que Él siempre va a estar dispuesto a perdonarte y aceptarte en su corazón. Pues he decidido bautizarme ahora porque creo que he alcanzado una etapa en mi vida en la que ya me he convertido a Dios y pues quiero presentar tanto a la iglesia local como a la universal que he hecho esa conversión. Mi versículo favorito es: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Gracias, Señor, por el día de hoy, por la bendición que es que Guillermo haya dado este paso, un hermano tuyo y más ver a tu hermano pequeño da siempre mucho orgullo. Y quiero dar las gracias a él por hacer esto posible. Y también agradecerle a Dios la familia que nos ha dado. Me emociono. Pero han sido para mí y seguramente para Guille un ejemplo. Desde mi abuela hasta mi tío, hasta mi padre. Y solamente quiero pedirle que nos siga bendiciendo. No bendiciéndonos con bienes materiales ni con, bueno, con salud, por supuesto, para todos. Pero sobre todo bendiciéndonos estando cerca de él y teniéndolo en el centro. Y creo que es lo que nos ha dado la familia unida, estar con una iglesia, y es súper importante estar siempre cerca de la iglesia. Así que agradezco a Dios habernos dado todo eso, habernos dado también saber ver lo importante que es eso, y ver a Guille es un orgullo para todos. Así que pedimos para Dios, tanto para Guille como para las otras personas que están aquí hoy, que sus vidas sean de bendición y que siempre tengan en mente que Dios tiene que ser el centro y que con Dios y con Jesús como guía nunca van a estar perdidos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, Guillermo. Has reconocido a Jesús de Nazaret como el Mesías y el Hijo de Dios. Has querido de todo corazón que el Señor Jesús es tu Señor y Salvador personal. Pues en base a esa confesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siento, pero no he podido dejar de pensar en Shrek. ¿Conocéis a Shrek? Que se va al castillo y roba a la princesa y le da una vida feliz. Bueno, pues ahora vamos a presentar al siguiente voluntario, que es mi Shrek. Porque yo tengo dos maravillosas princesas y él me robó una de ellas. Pero estoy muy contento y es para mí un honor que haya sido él. Así que Miguel Ángel, la persona que vaya a hacer la oración por Miguel Ángel, que se acerque al micrófono.
que resulta ser yo. Así que aquí me quedo. Bueno, pues mi nombre es Miguel Ángel, tengo 26 años y nada, actualmente estoy trabajando en el sector logístico y dentro de mis aficiones pues me gusta mucho hacer deporte al aire libre, leer, etc. Pues yo llegué a conocer a Jesús a través de todo un proceso porque desde chico siempre había escuchado de Jesús y aprendido de sus escrituras, ¿no? Pero bueno, fue a partir de los 21 años cuando conocí a Nora, cuando empecé a encajar todas las piezas del puzzle y quise adoptar esa relación con Dios mucho más y con Jesús mucho más personal. Lo que más me sorprende de Jesús es su resurrección y sobre todo cómo eso a día de hoy todavía tiene un impacto muy, muy personal en mí, ¿no? Bueno, he decidido bautizarme después de todo este tiempo porque creo que ahora Jesús me ha dado la fuerza y la valentía para hacerlo y considero que este tiempo pues ha servido como todo un aprendizaje, ¿no? Para llegar a este paso. Pues uno de mis versículos favoritos es Mateo 8:8, cuando el centurión le dice a Jesús que no es digno de que entre en su casa, pero que una palabra suya bastará para sanar a su siervo. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por la vida de Miguel Ángel. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú hablaste a su corazón y a su vida. Te damos muchas gracias, Señor, por las cosas bonitas que vemos en él. Y ponemos, Señor, tu vida o su vida en tus manos, para que tú, Señor, después de este acto, Señor, de valentía, en donde Él demuestra, Señor, que ha creído en ti, tú le ayudes a vivir una vida conforme a tu voluntad. Ayúdale, Señor, porque todos somos insuficientes sin ti. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Miguel Ángel, has creído de todo corazón que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, le has aceptado como tu Señor y Salvador personal. Sí. Pues en base a esa confesión de fe, yo te voy a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, vamos a por el cuarto de nuestros valientes. Por favor, Francisco. ¿Alguien va a orar por Francisco? Bueno, pues yo me llamo Francisco Montero. Soy español, ahí como veis, soy extremeño, que no soy andaluz. Tengo 50 años, recién cumplidos, que los he cumplido precisamente lo que es en junio. Mis aficiones, mi tiempo libre, principalmente lo que estoy con mi familia. Me gusta el deporte, aunque practico poca hora porque la verdad que no tengo poquito tiempo. Me gusta mucho leer la Biblia, ¿vale? Y bueno, básicamente es eso. ¿Qué es lo que me dedico? Bueno, pues yo soy orientador laboral,
Me dedico, trabajo para una empresa educativa, orientando pues los posibles alumnos para formarse. Mi proceso ha sido algo largo. Yo vengo del catolicismo, yo sí hace poco que yo me convertí, gracias a mi esposa. Yo estoy casado con una esposa que es colombiana, ¿vale? Ella lleva casi toda la vida en los pasos del Señor, en los caminos del Señor. Yo llevo poquito, yo puedo decir lleva 8 o 9 años. Yo vengo del catolicismo. Principalmente, pues, lo que me ha hecho, porque yo pensaba que todo iba bien, hasta que llegué a tocar fondo. Llegué hasta incluso poder perder la familia, ¿vale? Porque estaban centrados en lo mío y no quería saber otra cosa. Y ya vi que estaba tocando fondo, que yo pensaba que, bueno, que todo lo sabía, que todo estaba bien, que el mundo era totalmente maravilloso, pero no es así. No es así. Entonces, pues bueno, me arrodillé, pedí a Dios que me ayudara y a través de mi esposa, pues bueno, me llevó a una iglesia cristiana donde ella iba y a raíz de ahí, pues el cambio fue brutal. Fue brutal, brutal. A mí lo que más sorprende ha sido la misericordia que tiene con todos nosotros. Que aunque pequemos y seguimos pecando y pecamos y pecamos, Él siempre es un Dios misericordioso. Siempre está ahí, siempre está contigo, nunca te desampara. Yo siento mucho gozo desde que sigo en el camino, pues ese gozo que tengo y esa tranquilidad que tengo, pues eso es gracias a Dios, ¿vale? Cuando necesito algo, pues se lo pido, lloro, me pongo de rodillas y eso es lo que a mí me da y sobre todo lo que es el manual de instrucciones que tenemos, que eso es lo que hay que llevarlo siempre a todos sitios. Pues yo he decidido bautizarme ahora, principalmente porque yo creo que era el momento. Yo, como digo, yo llevo convertido hace 7 años, 8 años, pero he sido un cristiano creyente intermitente, como se suele decir. No estaba yo al 100%. Para mí el bautismo es algo bastante serio y yo creo que ahora es el momento de dar ese paso, que es el paso que quería Jesucristo con su discípulo, que te convirtieras y a los 2 días o al siguiente te bautizara. Yo sí, es verdad que no me he bautizado después de convertirme porque ha sido muy latente, pero ahora yo creo que es el momento, porque ahora es cuando estoy yo en los caminos del Dios férrimo al 100% y lo que quiero. Y así quiero seguir. Pues mi versículo favorito tengo varios, pero el que más me gusta es Marcos 11, 24. Ese es el versículo que más me gusta a mí. Que dice precisamente es que pidamos en oración y se os dará. Bueno, amado Señor, Dios de los cielos, quiero agradecerte con todo mi corazón, porque sé que hoy veo el fruto de las oraciones que cada día, Señor, tú me llamabas en las mañanas a persistir y a no desistir, Señor. Creo fielmente en tu palabra, Señor, que tú transformas a este varón, lo has escogido y lo has elegido para grandes obras, Señor. Y el más maravilloso regalo que me puedes dar, Señor, es verlo transformado, Señor, por tu presencia, por tu majestad, porque tú has tenido misericordia de él. Y como una vasija de barro, Señor, sé que transforma su corazón. Sé que él se compromete, Señor, a servirte, a seguirte, Señor, a hacer testimonio para que todos puedan ver, Señor, que existe una verdadera transformación cuando nos disponemos a entregar nuestro corazón para que tú moldees, Señor, y haga de nosotros una nueva criatura. Criatura, Señor, que pueda ser de testimonio y de ejemplo para nuestros hijos, Señor, para que transforme vidas, para que lleve tu amor hasta los niveles infinitos, porque tú lo dices en tu palabra, valiente, escogido. Te he escogido para grandes cosas, Señor, y creo y lo veo, Señor, porque así eres tú, un Padre amoroso, misericordioso, que siempre está dispuesto a recibirnos cuando abrimos nuestro corazón y nos entregamos a que tú moldees nuestro carácter, a que tú hagas de nosotros las verdaderas criaturas que sirven, que se rinden a ti, Señor, porque no hay mayor
mayor regalo en el mundo que poder decir que eres nuestro Padre, que gracias a ti nos glorificamos y que la mayor felicidad está en servirte, en seguirte y obedecer tus mandamientos. Gracias, amado Rey. Amén y amén. Muy bien, Francisco, pues has reconocido a Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios. Sí es. ¿Has creído de todo corazón en Él y le has aceptado como Señor y Salvador personal? Totalmente, sí. Pues en base a esa confesión de fe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yeah.
Sabéis que la palabra bautizar significa, en griego se dice, adelante Pepe, baptizo, ¿no? En griego, ¿no? Pues significa remojar o sumergir. Entonces yo estaba buscando al siguiente remojador, que era Pepe, no lo encontraba, pero ha sido encontrado. Adelante Pepe, con cuidadito. Y llamamos a nuestra última candidata de hoy, nuestra preciosa Nerea. Y la persona, por favor, que vaya a hacer la oración por ella. Yo soy Nerea y tengo 11 años. Este año he terminado sexto de primaria y el año que viene voy a entrar en primero de la ESO. En mi tiempo libre me gusta hacer deporte, hacer manualidades y sobre todo estar con mi familia. Yo desde pequeña he ido a las reuniones de la iglesia y a la escuela dominical. Entonces allí iba aprendiendo cosas sobre Jesús y sobre Dios y cada vez quería saber más cosas sobre Él. Entonces tomé la decisión de pedirle perdón a Dios por mis pecados y aceptar a Jesús como mi Salvador. Lo que más me asombra de Jesús es el amor que Él siente hacia nosotros, porque aunque nosotros pequemos siempre y siempre estemos haciendo cosas malas, Él siempre nos perdona. Yo desde hace unos años quería bautizarme, pero mis padres me decían que esperase hasta tenerlo más claro y este año finalmente ya lo tenía más claro y pues he decidido bautizarme ahora. Mi versículo favorito se encuentra en Salmos 31:3. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza, y por amor a tu nombre me guiarás y me encaminarás. Señor y Padre que estás en los cielos, tu palabra nos enseña, justo y verdadero son tus caminos. Por eso te pedimos que bendiga la vida de Nerea con un corazón agradable a ti. Te pedimos por los que estamos cerca de ella, para que tú nos ayudes a transmitirle acerca de tu justicia y de tu verdad. Te damos gracias, Señor, porque en este día podemos comprobar que grandes y maravillosas son tus obras, aquí una de ellas. En el nombre de Jesús, amén. Ya llegó tu deseo, ¿no? Lo que tú querías, ser bautizada. Y encima, por tu abuelo, ¿no, Pepe? Bueno, ¿tú estás aquí por tu propia voluntad? Sí. ¿Sí? Gloria a Dios. Que en cierta ocasión le dijo a los apóstoles, concretamente a Pablo, que se está hablando en esta mañana, y a Sila, le hicieron una pregunta. Y le dijeron, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y los apóstoles le contestaron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y es mi pregunta para ti esta mañana también. ¿Tú has creído en el Señor Jesucristo y lo has aceptado en tu corazón como tu único suficiente Salvador? Sí. O sobre esta confesión de fe que has hecho aquí públicamente de lo que Cristo ha hecho en tu vida, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No.
Al momento final ya de nuestra celebración hoy, no sin antes hacer lo que solemos hacer en estas ocasiones, que es regalarles un libro a cada uno de ellos. Así que, en el orden mismo en que hemos llevado el evento, llamamos en primer lugar, por favor, a Moisés. En el libro que se les regala, ellos mismos pues eligen un versículo, un texto de la Biblia que para ellos es favorito, y así en la dedicación leemos: para Moisés, fíate del Señor de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Escrito en el libro de Proverbios por el rey Salomón hace mucho tiempo. Vigente y presente en el corazón de Moisés en el día de hoy. Gracias. Guillermo. Para Guillermo, la dedicatoria, un verso escrito por el apóstol Pablo, el mismo sobre el que hemos estado escuchando esta mañana: aquel que perseguía a cristianos era líder, poderoso, lo tenía todo, se convierte a Cristo, lo pierde todo, lo persiguen y lo matan. No poco el testimonio. Y dice así en su carta que escribe a Timoteo, para Guillermo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Guillermo. Gracias. Miguel Ángel. El texto elegido por Miguel Ángel. Es así. También escrita por el apóstol Pablo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Francisco. El verso de Francisco, escrito por el apóstol Juan, discípulo, amigo de Jesús durante sus 3 años de ministerio, nos escribe en su Evangelio. Para Francisco José: de cierto os digo, hablando Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Amén. Gracias. Escritas también estas palabras por el apóstol Juan, compañero de Jesús y discípulo,
En su libro de Apocalipsis, Jesús dice así, para Nerea, la dedicatoria, he aquí, Jesús, he aquí, yo estoy a la puerta del corazón de cada uno, a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, es decir, conviviré y me gozaré con él, y él, o en este caso ella, conmigo. Y sin más, damos por concluido el día de hoy. Os agradecemos mucho vuestra presencia y vamos a terminar haciendo una última oración a nuestro Señor. Señor, Padre, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, porque tú transformas nuestras vidas. Y de pasar a una visión y a una manera de ver las cosas, tú, Señor, nos haces verla de otra. Porque sabemos, Señor, que todo en esta vida termina y que, por tanto, en esta vida no está el significado último de las cosas. Gracias, Señor, porque tú venciste la muerte y porque en ti, Señor, está nuestra vida, ahora y siempre. Te damos gracias, Señor, por el día de hoy y por el testimonio de valentía en un mundo, Señor, tan adverso a tus valores. Por esta valentía, Señor, de mostrar qué ha pasado en el corazón de cada uno de ellos en el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por el símbolo que instituiste, Señor, dándonos la capacidad y oportunidad de que podamos mostrarlo a los demás. Te pedimos, Señor, por cada una de sus vidas. Te pedimos, Señor, por Moisés y por Guillermo y por Miguel Ángel, por Francisco, por Claudia y por Nerea. Que tú bendigas sus vidas, Señor, y no solamente sus vidas, sino la de aquellos con las que ellos se rodean, en el trabajo, en la calle, en el barrio. Especialmente, Señor, que bendiga a sus familias, bendice a sus padres, a sus hermanos, a la gente que los quiere y a quien ellos especialmente quieren. Señor, trae tu amor, trae tu paz, trae, Señor, todo lo bueno que tú tengas para ellos. Guíales en el camino de la vida y guárdalos del mal. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Estamos todos despedidos, muchísimas gracias. Y no es un dicho, muchísimas gracias por estar aquí, por habernos acompañado. Muchas gracias y hasta la siguiente.